Muy lindo, realmente es un sueño desde miles de años, desde chiquito que ya sueño con poder tener la posibilidad de estar en los Juegos representando al país. Ya lo había vivido estando en los Panamericanos, pero siempre me había quedado este gustito de poder estar en unos Olímpicos. Horacio, ¿cómo suena esto de ser deportista olímpico? ¿Qué cosquilleo hace? Sí, es algo muy lindo. Realmente es un sueño desde miles de años, desde chiquito que ya sueño con poder tener la posibilidad de estar en los Juegos representando al país. Ya lo había vivido estando en los Panamericanos, pero siempre me había quedado este gustito de poder estar en unos Olímpicos, ¿no? Y había hablado ya con muchísimos deportistas, no solo tenistas, sino de diferentes deportes, y siempre me hablaban de una experiencia única y maravillosa, así que ya tengo ganas que se acerque la fecha para poder estar ahí. Yo soy una persona que siempre intenté sacarme un poco de presión desde el lado deportivo, ¿no? Intento tratar de disfrutar más, de estar con buena energía, buenas vibras. Eso hace que indudablemente mi tenis rinda más que si estoy pensando en resultados específicamente. Obviamente tengo muchísimas ganas de poder luchar por una medalla, así que a eso vamos. Y quiero dejar eso tranquilo, ¿no? Que uno va a dar lo mejor posible, pero intento, por lo menos yo personalmente, no sé si muchos sentirán lo mismo, de decir, bueno, vamos a ir partido a partido, viendo, jugando, teniendo buenas sensaciones, y eso mismo me va a llevar a rendir mejor. Horacio, ¿sos consciente también de la expectativa que se genera por el doble mixto que van a jugar con Nadia Podoroska? Sí, sí. A ver, yo nunca he jugado doble mixto, pero tengo muchísimas ganas. Creo que podemos hacer una buena pareja. Nadia viene pasando un momento bárbaro y yo también, obviamente, lo que es el doble. Así que también el doble mixto es algo raro, ¿no? Porque ninguna de las parejas que vayamos a ver en las Olimpiadas son parejas ya de hace años. Nadie se conoce tan bien, o sea... Yo creo que cualquiera va a tener posibilidades de ganarlo. Entonces, eso es una linda motivación. Jugaste con Nadal, jugaste contra Djokovic. No pudiste jugar contra Roger, ¿verdad? No pude jugar contra Roger. ¿Qué diferencias haces entre estos integrantes del Big Three? No, bueno, yo creo que todos nosotros tenemos que agradecer haber nacido en esta época de nuestras vidas, los amantes del tenis, ¿no? Porque lo que vimos, lo que han logrado estos tres muchachos es algo que no sé si se va a volver a repetir, y si se repite se repetirá dentro de cientos de años, pero tuvimos la suerte de ver estos tres cracks, son increíbles los tres. Obviamente son tres juegos muy diferentes. El más lindo podríamos decir que es el de Roger, es la perfección de los tiros y de cada uno de sus golpes es perfecto, pero después si vamos a la cabeza, ¿no? Yo creo que no existe en el deporte ni en la vida una cabeza como la de Rafa, esa perseverancia, esa lucha y esa entrega que tiene. Y después tenemos a Djokovic, que para mí, si me preguntás hoy en día, va a ser el mejor de todos los tiempos. Es porque lo veo más completo, lo veo muy completo físicamente, lo veo muy completo tenísticamente. Hola, ¿cómo estamos? Tenemos un invitado sorpresa, ¿se conocen? Sí, me pareció. Estoy esperando para hacer frontón, ¿dónde estás? Sí, ahora voy, hacemos la planillita esa que tenía guardada. Dale. Bueno, bienvenido Horacio Ceballos, padre. Sí, ya el año y medio, dos, se metía ahí con las clases de tenis y bueno, él también quería jugar y tenía un año y medio, dos, él estaba con ganas. Y en ese momento no había raquetas más chiquitas, raquetas más grandes, era la pesada que usabas vos, que tenemos una foto en la cual la raqueta es un poco más alta que yo. Horacio, padre, ¿qué expectativas o qué te genera saber que tu hijo va a participar y va a representar a la Argentina? Bueno, ya lo hizo en Copa Davis, un montón de competencias en el circuito, pero en un juego olímpico. Hace una emoción tremenda, la verdad que yo creo que es el logro de todos los deportistas llegar a participar de los Juegos Olímpicos. Es algo que realmente no se puede dejar de lado esto, hay que hacerlo sí o sí, porque vivir esa competencia con todos los deportistas, representar a tu país, No, sin duda es tocar el cielo con las manos. Vaya como vaya, salgas bien, salgas mal, ya estuviste ahí. Es algo que te queda de por vida, es un pergamino que uno tiene. Sí, yo jugué los Juegos Olímpicos. En mayo de este año ganaste título en Madrid junto con Granollers. Llegaste a 17 títulos de dobles, superando la marca de Guillermo Vilas, ¿no? Del hombre que popularizó el tenis
en nuestro país y en la región también. ¿Qué significó para vos esa marca tan simbólica? No, fue algo muy lindo. Fue algo muy lindo, como decís vos, de haber... Guillermo fue el mejor jugador de la historia argentina y el que popularizó el tenis, ¿no? Entonces, ya haberlo alcanzado me había puesto muy contento, por más de que no fuera su disciplina principal, ¿no? Jugar el doble, pero ya estaba ahí, ¿entendés? Estaba luchando con el más grande. Entonces me llenó de orgullo y ahora, obviamente, haber logrado un título más fue algo muy emocionante.